Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es una pequeña curiosidad, por así decirlo, o pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y es que se han encontrado una cosa muy interesante en los archivos, por así decirlo, de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Se han encontrado datos de que han encontrado un gimnasio, lo que viene siendo un gimnasio de las ediciones anteriores. Ya sabéis que en Pokémon Sol y Pokémon Luna, es decir, en Alola, se quitaron los gimnasios y se pusieron las pruebas, por así decirlo. Y es que un usuario de YouTube, creo que se llamaba Rusaefi, ha descubierto mientras experimentaba con los modelos y otros archivos internos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya sabéis que hay gente que se dedica a meterse dentro del propio juego, investigar más cosas. Pues bueno, en este caso, gracias a este usuario de YouTube, ya le he dicho su nombre porque es muy raro, muy, muy complicado de pronunciar, pues ha encontrado en Pokémon Sol y Pokémon Luna un escenario de combate sin usar, específicamente un nuevo gimnasio, como estáis viendo en la imagen. Es algo bastante curioso, ya que, como los han hecho de saber, en Pokémon Sol y Luna no hay gimnasios, como he dicho anteriormente, sino han encontrado modelos, sin embargo, los modelos encontrados contienen gym en el nombre del archivo, y además claramente se ve el logo de la Liga Pokémon en el escenario, como estáis viendo. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que este gimnasio, que supuestamente habrá sido descartado, se parece mucho a un edificio que apareció en uno de los últimos trailers de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, en el que se encontraba el personaje, en este caso Olano o Ryuki, como estáis viendo en las imágenes. Esto podría ser una indicación de que Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna puede que vuelvan los gimnasios, o simplemente, así, por así decirlo, Game Freak ha decidido usar ese modelo para algo diferente. Por ahora no podemos hacer mucho más, ¿no? De qué, porque se ha encontrado este gimnasio oculto en los datos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. A lo mejor sí que desde un principio estaban probando, por así decirlo, en intentar meter los gimnasios, y al ver que era mucho, como siempre, dijeron, pues quitamos los gimnasios y metemos las pruebas de Alola. No se sabe, ¿vale? Entonces tampoco os voy a comentar mucho más, porque solo quería comentaros eso. Habéis visto, estaba mirando un poquito, navegando por YouTube, y digo, pues mira, voy a ver algún vídeo, y además me ha salido como curiosidad para verle, y le he visto el vídeo de este usuario, que le vuelvo a decir, Rujaefi, y pues es muy curioso que no, que se hayan encontrado datos de los gimnasios, cuando realmente Pokémon Sol y Luna no hay gimnasios, como todos sabemos. Entonces, no se sabe realmente cómo han aparecido, si a lo mejor probablemente iban a hacerlo para Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna, o se ha quedado ahí en los datos porque hayan hecho un copy-pega ediciones anteriores, no se sabe, ¿no? Pero bueno, realmente estáis viendo unas imágenes, pero bueno, os dejo el vídeo de este usuario de YouTube, lo dejo en la descripción, para que vayáis vosotros a verlo y lo veáis, pues, mejor, ¿no? Porque claro, directamente así que lo veáis un poco no es mucho, ¿no? Así que no me puedo alargar nada más, solo os quería traer esta pequeña curiosidad para que sepáis que en los datos de Pokémon Sol y Luna había datos de un gimnasio, y que puede que a lo mejor sí que sea para Ultra Sol o Ultra Luna, o que directamente pues se hayan quedado ahí sin querer y que se hayan equivocado, ¿no? Game Freak, y los haya dejado ahí metidos. Así que no os puedo comentar nada más, solo os quería comentar esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, para que lo tengáis en cuenta, que en todo el que hay muchas cosas, como ya sabéis, del mundo de Pokémon. Y bueno, pues qué mejor, Mariano, que es una curiosidad que ha encontrado un usuario, pues, a investigar esos datos internos que tiene Pokémon Sol y Pokémon Luna. No me digáis cómo se hace, porque realmente no tengo ni idea de cómo se hace para investigarlo, tampoco tengo tiempo. Pero bueno, más bien para que lo supierais, ¿no? Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Dejadme en los comentarios qué creéis vosotros, si realmente se han equivocado, lo han hecho a posta, o vamos, dejadme en los comentarios y así debatimos un poco. Así que no me alargo nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!